Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir y a los responsables de la cátedra por invitarme, entonces. De las alternativas que me ofrecieron los chicos de la cátedra, yo elegí el proceso de agriculturización porque me pareció que era, por una parte, los mejores testimonios que yo podía haber dado, que podría dar, y uno de los temas más difíciles de interpretar generalmente, ¿no? Yo creo que alguna gente debemos en algún momento hacer una película o escribir sobre esto, para que se conozcan los entretelones de cómo se instaló este modelo que ahora damos por naturalizado. Tuve la suerte de estar en la Secretaría de Agricultura, antes en el Ministerio de Agricultura en la provincia de Buenos Aires, pasé en los 90 a la Secretaría de Agricultura a nivel nacional, con las expectativas que crea todo nuevo gobierno, que siempre hay una etapa de gracia de algunos meses, donde se pueden implementar muchas cosas antes que los aparatos y las instituciones se adueñen del espacio. Siempre pasa en todos los gobiernos y pasó también con Menem. Y alentamos algunas expectativas. El Estado era bastante participativo, democrático. Digamos, se podían hacer reuniones y discusiones en un primer momento y bueno, y nos fuimos sorprendiendo de cómo se instalaba algo que no sabíamos qué era, que no tenía nombre, ¿eh? Y que luego le pusimos el modelo de los agronegocios, ¿eh? Entonces, ese modelo de agriculturización se instaló a finales de los años 90, nos costó comprenderlo, no empezó con la soja transgénica, como algunos creen. Para nosotros empezó con la certificación sobre cultivos orgánicos. Fue el primer llamado de atención que tuvimos en el año 95. Incluso a mí el SENASA me contrata para encargarme de una legislación de certificación de productos cárnicos orgánicos. Y yo entro en el tema así violentamente hasta que, gracias a ese espíritu democrático que había dejado la postdictadura, digamos, en el Estado, nos empezamos a reunir en mi oficina y a contrastar diferentes situaciones e informaciones que teníamos, y nos damos cuenta de que se está instalando un modelo que está cambiando algo. Se hablaba de los transgénicos, pero no teníamos mucha idea de qué cosa eran. Hasta que un día un periodista me hace una entrevista por cuestiones de huertas y otras cosas, de productos orgánicos, y me cuenta que ha estado trabajando para Greenpeace haciendo una encuesta sobre producciones sobre semillas transgénicas. Y bueno, y me cuenta que en el campo levantó en la encuesta como que había una recepción muy grande, que el campo argentino esperaba productos transgénicos para combatir, para enfrentar plagas de la agricultura o para enfrentar hierbas, ¿no? Hierbas malas. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasó? Y cuando le conté a Greenpeace esto, cuando le di el informe, Greenpeace consideró que momentáneamente no había lugar, no había oportunidad, no había clima para llevar adelante una campaña. Evidentemente hay un interés mercantil, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si la encuesta no da favorable, suspendieron la campaña. Digo, qué raro. Entonces, cuando vuelvo a mis compañeros de diferentes oficinas, que nos reunimos para hablar de estos temas, lo volqué y, bueno, el criterio fue, si Greenpeace lo rechazó, es una oportunidad para nosotros, que no vamos detrás de un objetivo de ganar adeptos, ¿no? Y empezamos a interesarnos por los transgénicos, justo en los momentos en que Solá habilita la primera soja transgénica, que somos los primeros que nos empezamos a preguntar cómo la soja transgénica sorprendió al país y en un año había 1,5 millones más de hectáreas. ¿De dónde salió la semilla de 1,5 millones de hectáreas?
Y fue toda una pregunta que nadie se hace. ¿De dónde salió? Mucha gente sabía, evidentemente, y ya tenían la semilla preparada. Nos costó 2 años averiguarlo, y lo averiguamos en la biblioteca de la Federación Agraria. Fue ACA, Agricultores Argentinos Asociados, los que hicieron un pacto con el INTA y estuvieron multiplicando la semilla de soja transgénica. O sea, las complicidades fueron muy grandes. Justamente eran los prochinos, los que le llevaban la interna a Bussi en aquel entonces, ¿no? Es impresionante. Por eso tenemos que hablar de esto alguna vez, de cómo se instaló este proceso, ¿no? Un proceso que yo les cuento algunas cosas. Cuando Menem llega al gobierno en el año 90, no tiene plan. Esto está en los libros. Que él le dice a sus, no sé si llamarlos camaradas, compinches, compañeros, les dice, ¿y ahora qué hacemos? No tengo un plan. No estaba seguro de ganar la Cafiero en la interna. Y entonces alguien le dice, bueno, ¿por qué no hablamos con Bungibor? Que ellos sí tienen un plan. Y dice, claro, perfecto, pero no solamente el plan, los quiero a ellos de ministros. Los dos primeros ministros de Economía son de Bungibor. ¿Y de dónde conocía a Menem a Bungibor? ¿Por qué tenía ese trato con Bungibor? ¿Por qué confía en ellos e inmediatamente dice que sí y los nombra ministros? Porque parte de su campaña electoral la había implementado con el dinero del secuestro de los Bor. Por supuesto que los conocía perfectamente. Si él hablaba con Galimberti era socio de Bor. ¿Se entiende de dónde viene? ¿Y los Bor, por qué? ¿Por qué hablan de agronegocios? Porque, a ver, Bungibor era una empresa granaria, como Cargill, que compraba grano en el campo argentino y lo exportaba, y se quedaba con la diferencia. ¿Por qué los agronegocios? Porque varios años antes, de los años 90, desde Europa les mandan un nuevo socio, que va a ser Mario Hirsch, un gerente, según la empresa, con un talento muy particular, que cuando llega a la Argentina les dice, vamos a probar un nuevo negocio. ¿Cuál? El de los alimentos, el del mercado de alimentos. Y ahí se funda Molinos Río de la Plata, el aceite, no me acuerdo, 2-3 empresas que son claves. Y a los 6 meses, Bungibor está ganando más dinero con los alimentos, con la producción de alimentos industriales, que con la comercialización de granos. Entonces, ellos son, es la primera empresa que va a plantearse el tema de los agronegocios. Y es la empresa que llega a Menem directamente y que pone sus ministros. Entonces, a veces se le carga toda la mano a Solá porque firmó, pero en realidad nos olvidamos del contexto. Y a veces pegarle a Solá es también una manera de evitar entender el contexto en el que se dio, ¿no? En el cual los que no fueron cómplices directos callaron. Muchos no nos dimos cuenta hasta poco después. Pero empezamos a gritar o a protestar casi inmediatamente y el grueso siguió callando. O sea, Cáritas en esa época nombra como director nacional a Eduardo Serantes, que es uno de los hombres del complejo granario argentino. Claro que Cáritas no era cómplice de todo esto, pero de hecho cuando viene la hambruna, ¿qué se le ocurre a Cáritas? Reparte soja transgénica en los comedores e implementa vacas mecánicas para hacer jugo de soja y darle a los indigentes. O sea, lo hemos discutido con Casareto, con Serantes, no les interesaba este tema, ¿se entiende? Pero con la izquierda no era diferente. Si la izquierda se niega a reconocer que los desocupados del 2001 eran desocupados de la agricultura, se insiste en que eran desocupados de la industria. Y se reclama para ellos el derecho a vivir en la ciudad, todo un tema. Sobre todo cuando era gente expulsada del campo. O sea que se le hace el juego a las corporaciones. Digamos, se le hace el juego en el sentido de que
Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que muchas de las protestas, inclusive de las que se piensa que son revolucionarias, en realidad son funcionales al gran interés del capitalismo globalizado en esta etapa que no se termina de entender, que es la etapa de la globalización. ¿Se entiende? Comienza en el año 71, cuando Rockefeller va a Pekín, se entrevista con Mao Zedong y se acuerdan las grandes bases para el desplazamiento masivo de fábricas de Occidente a China. Año 71, ahí empieza. Es muy serio lo que pasa. Porque después, claro, unos años después, muchos años después, China se convierte en la fábrica del mundo. Pero comienza aquí. Fíjense, año 71, aquí estaba ganando el peronismo, antes de la dictadura. Cuando nosotros salimos de la dictadura tenemos una deuda externa que ya nos entrega inerme a cualquier política internacional. Después viene Menem, que simplemente pone la vela para el lado en que soplaba el viento y toma a la empresa más precursora en este proceso global, que era Bungibor, y la incorpora. Y ya estamos en el plan de supeditarnos a los mercados globales y a las necesidades de China. Gradualmente las necesidades de China, que cada día más, hasta ahora que entró en crisis, o que llegó a un techo, no entró en crisis, llegó a un techo. Pero hasta ahora, y desde aquellos años, las necesidades de China han sido insaciables. En materias primas y en commodities. Las commodities, en nuestro caso, es la soja. En otros casos puede ser el salmón enjaulado, puede ser el aceite de palma. Cada país de América Latina tiene un rol y le han asignado una tarea. En Bolivia el litio, en azúcar, en Brasil la soja también, pero también la caña de azúcar, el diésel, el biodiesel. Es decir, cada país tiene asignado un modo de aportar a las necesidades de los mercados globales. Entender esto es entender política. Entonces, vamos a hablar del, digamos, lo que yo estoy diciendo es que acá se determinó un mercado o un escalón, entendámoslo, que sería el de los agronegocios, ¿no? O sea, los agronegocios, que para nosotros implica la soja transgénica, el maíz transgénico, pero indica también un nuevo management. O sea, Grobo-Copatel es claro que no tiene el mismo management que tenía Nazar Anchorena. ¿Cuál es la diferencia? Entendamos eso. Nazar Anchorena, los Nazar Anchorena ahora deben de vivir haciendo turismo de fin de semana de los palacetes que tenían sus abuelos. Aquella oligarquía no tiene más poder, se acabó. ¿Se entiende? Hay una nueva oligarquía. El tránsito de una oligarquía a otra siempre es doloroso. Y aquí, en estos años, tuvimos un cambio de clase dominante. Mucha gente no ha querido ver. Mucha gente sigue hablando contra la sociedad rural argentina. Yo estuve días pasados en su local central, en La Puerta estuve, en la calle Florida, estaba con mi mujer, y había un cartel y decía restaurante para menú para ejecutivos. El precio eran 130 pesos. ¿Te das cuenta que han tercerizado el restaurante? Porque no tienen de qué vivir. Viven del archivo del toro tarquino. ¿A quién carajo le importa hoy el toro tarquino? Que vos traes una pastilla de semen de Australia mucho mejor que... ¿no? Es decir, ¿qué importa hoy el árbol genealógico de los toros que trajeron los británicos en el siglo XIX? Viven del predio de la sociedad rural. Ahora, se los ve como un fantasma, como el enemigo, ¿por qué? Y pues estamos jugando, esto es, no puede ser un error, esto es, ¿se entiende? No queremos ver quién tiene el poder. Y es importante no ver quién tiene el poder para poder ser fiel al poder sin quedar pegados, ¿no? Entonces, este modelo de los agronegocios es fundamentalmente un modelo extractivo, extractivo en megaminería,
por ejemplo, con cianurización, que no es la minería de antes, es otra cosa. Pulverizan la montaña, disuelven la roca en ácidos y le sacan hasta la última partícula del metal que se proponían buscar. No hay más socavones, es otra cosa. Pero la agricultura también es extractiva, porque el agronegocio implica soja RR, o ahora intacta, todas las diferentes sojas, porque van todos los años sale una nueva, maíz RR y otras, porque tenemos algodón RR, tenemos tabaco RR. Entonces, toda la parafernalia de la biotecnología incorporada, el núcleo de la tecnología como motor de los nuevos pensamientos y de los nuevos sueños de esta Argentina moderna. Pero esta Argentina de los agronegocios también tiene otros aspectos muy importantes. Es una Argentina de la cantidad, no de la calidad. La Argentina siempre fue un país de la calidad. Acá la calidad ya no importa, ni la estética. Ya no se hace, nadie hace una casa bella, se hacen casas. A nadie le preocupa ya. Los adornos que había antes, los yeseros, cómo trabajaban los yeseros, los carpinteros, se acabó. Es cantidad, es consumo masivo, es comida chatarra, la televisión, es televisión basura. O sea, nos hemos acostumbrado gradualmente como al sapo que lo ponen en agua fría y lo van calentando. Y lo cocinan. Si lo hubieran puesto en agua hirviendo, el sapo salta. Nosotros no. Nos cocinaron. Entonces nos fueron cambiando el país. Yo hace unos años, cuando estaba en plena campaña contra las fumigaciones, me acuerdo que llegué a Rosario y estaba en un restaurante y veía una gente del campo que estaban comiendo asado y se sacaban fotos. Y yo casi me acerco a preguntarles, pues estaban disfrutando su asado y era muy desagradable ir a preguntarles si no advertían una diferencia entre la carne de feedlot y la carne de antes. Pero yo preguntaba, ¿qué les pasa? No puede ser que no se den cuenta. Porque yo veía la carne y la grasa y me daba cuenta. Que todo el mundo se da cuenta que la carne de ahora no es la carne pastoril que nosotros comíamos y que hoy, si uno la encuentra, vale 3 o 4 veces más. Ahora, ¿por qué nadie protesta? Porque nos cocinaron, ¿no? El trigo no es el que teníamos, el trigo pan no es el que teníamos, el maíz no es el que teníamos. Y es más, estando yo en la Secretaría hace unos años, en el 2000, me acuerdo que las arvejas, la cebada, había una cantidad de granos o semillas que se diferenciaban. Lo que era para animal, las arvejas, para consumo humano o consumo animal. Bueno, todo esto se levantó, no hay más separación. O sea, nosotros comemos lo mismo que cualquier animal. O sea, arvejas, ya no hay más arveja para gallina, arveja para ser humano. Da lo mismo, si la gente come lo mismo. Pero todo viene de Mungibor y viene de aquello, y viene y sigue. Y no hay caso de que nos rebelemos, ¿no? Y cuesta. Por eso también es muy importante los ecologistas que plantean la lucha empieza por la mesa familiar, ahí se da la pelea. Pero es muy difícil en la Argentina, ¿no? En la pelea. Un compañero que venía de México estuvo en una celebración familiar y donde había unas 30 personas y preguntó de dónde venía todo lo que había, que era muy colorido, en la mesa que estaban comiendo, había de todo, y preguntó de dónde venía cada cosa y lo que venía de más lejos venía de 200 kilómetros. Hagan la experiencia ustedes en cualquier mesa de la Argentina, en cualquier lugar del país, y lo que llega más cerca llega de 1000 kilómetros o 1500, no sé, ni hablar de la leche, que viaja a General Rodríguez, la ensayetan y vuelven. Por supuesto, la CGT está conducida por el Sindicato de Camioneros. Claro, es un paquete. Y por supuesto que todo es carísimo y todo es malo porque todo está conservado, viene de depósitos. Claro, nada es fresco. Cuando yo compro a los productores locales, en la feria local sí es fresco.
Y no me interesa que haya una certificación, porque yo lo que importa es verle la cara al que vende. Nosotros estuvimos en Canadá, en un lugar en que vendían comida, vendían verdura y fruta. Y había diferentes categorías. Nosotros no entendíamos bien, porque además estaba todo en inglés y en francés. Y había uno que decía algo de bichos era, no me acuerdo bien, ahora ya se me fue olvidando, ¿no? Y entonces no entendíamos, y entonces le preguntamos a él, era el sobrino del que lo hacía, o sea, siempre en familia. El que vende no es el que produce o su pariente en la ciudad. Y entonces nos explica que la categoría que habían puesto en un cartelito era porque ellos usaban de esas trampas con hormonas para bichos. Entonces, lo habían puesto porque eso, claro, no era una commodity, eso le agregaba valor, pero le agregaba valor ante la mirada del consumidor. Ellos no decían que no usaban agrotóxicos, no, los usaban, pero al tener las trampas, evidentemente que usaban lo mínimo. O sea, que esto era una manera de reconocerle valor a lo que estaban vendiendo, ¿no? Este diálogo natural entre el consumidor, que uno lo ve en Italia y en otros lugares, entre el que produce y el que compra, me parece muy importante, ¿no? Y no requiere que haya una ley sobre el modo. Lo que requiere es que haya que uno pueda hablar con el otro. Por eso la importancia de las ferias, de los puntos de ventas, como hay en Brasil, donde la gente puede preguntar, ¿y usted cómo lo hace esto, ¿no? Y si no es el productor, será la cuñada. Dice, bueno, mire, mi cuñado me cuenta que tal cosa. Bueno, ya la relación humana se salvó ahí, ¿no? Nosotros hemos optado decididamente por el paquete, por el envasado. Y es un problema, tenemos que salir, porque ahí estamos en la trampa que viene desde Bungibor hasta aquí. Agronegocios, extractivismo, biotecnología, cantidad en vez de calidad. Es un modelo de país, con una economía primarizada. Nosotros en los años 50 producíamos locomotoras. Ahora las locomotoras vienen de China. Dicen, bueno, pero ahora tenemos semillas transgénicas, tenemos biotecnología nacional. Vamos a venderle patentes. Primero que es un verso, pero de alguna manera sí es verdad. Antes la tecnología la poníamos en los tornos y en las locomotoras. Ahora y el arroz nos lo daban envuelto, el azúcar igual, en un paquete de papel astraza. Teníamos que llevar papel de diario, nos envolvían la verdura. El pollo lo comprábamos vivo, lo mataban y lo pelaban delante de nosotros. Era todo muy primitivo. Pero sabíamos dónde poner la tecnología, dónde se debía poner. Ahora ponemos la tecnología en todo esto. Comemos la ensalada ya picada, el pollo congelado, la leche mejorada con hierro, es decir, todo empaquetado 2-3 veces, con publicidad. Pero las locomotoras, los tornos y los camiones vienen de China. ¿Hemos perdido o hemos ganado? No solamente que no tenemos industria y no tenemos trabajo, sino que además comemos porquería. Hemos perdido en ambos planos, ¿no? Entonces, este es un tema. Por supuesto, esto tiene una clase, tiene una dirigencia política. Clase dominante, hemos discutido mucho con sectores de izquierda que aseguran que lo importante es la propiedad del suelo porque se guían por los conocimientos que había en el siglo XIX. El problema es que no son capaces de releer a Marx bajo la perspectiva de la realidad actual.
O sea, mantienen los viejos criterios y eso los conduce a un fracaso. ¿Eh? Porque el mismo Gorgo Patel dijo un día, dice, en esta sociedad de capitales líquidos, el empresario que decida comprar tierras para congelar su capital en tierras, dice, es un demente o es un tonto. ¿Para qué voy a comprar tierras y congelar mi dinero cuando puedo usar la tierra de otros? Y ahí viene el gran invento argentino que es el pool de siembra. Yo uso la tierra de otros, por supuesto que se la gasto. Una vez le preguntamos al presidente del INTA, que también era de la Federación Agraria, le preguntamos, ¿no es posible hacer una ley que al igual que con los departamentos de la ciudad, fije que el arrendatario tenga que devolver el departamento en las condiciones en que lo alquiló? Si yo alquilo un departamento no lo puedo devolver con la taza de, con el inodoro roto o con el lavamanos quebrado, lo tengo que devolver en las mismas condiciones, todo eso está establecido. ¿Por qué si yo arriendo la tierra la devuelvo sin fósforo, sin materia orgánica y me importa un pito? Nos dijo, si hacemos eso, no hay más arrendamientos. No sé, es un tema de polémica. Yo creo que nunca se quiso establecer una ley de suelos que discuta estas cuestiones. No digo que yo tenga razón, digo que sería importante que alguna vez la Cámara de Diputados, en vez de discutir cuál es el día del mate y cuál es el de la galletita, discutan cuestiones serias que tienen que ver con el modelo de país, que es el modelo agrario. ¿Y qué hacemos con la tierra? Porque uno arrienda la tierra y después de algunos años esa tierra no sirve para otra cosa, ¿no? Es un problema. Entonces, el uso de la tierra se impone a la propiedad. Todo un tema para pensar en la universidad, ¿no? Se trastocan algunos conocimientos que teníamos. Hay una nueva clase dominante y un nuevo management. Esta gente no vive en el campo como el viejo estanciero. El viejo estanciero era terrible, se hacía, se hacía ensillar su caballo todos los días. Estos ni siquiera viven, no van, no conocen sus estancias. Es otra cosa. Algunos viven en Nueva York, ¿qué importa dónde viven? ¿Se entiende? La canciller Malcorra en estos días lo está presentando a Gorgo Patel, que va a cantar a París, porque canta folclore, canta, ¿cómo se llama? Canta Atahualpa. ¡Qué maravilla! Es una maravilla. En París, además. Y, por supuesto, la Cancillería va y lo avala. Es más, va a París a cantar Atahualpa porque está llegando de Cuba. Atención, que en Cuba se reúnen el gobierno colombiano con la FARC, con la guerrilla marxista que está tan implicada en el narcotráfico en Colombia, ustedes saben. Y parece que las negociaciones están bastante avanzadas. Esto es lo que dicen los diarios, ¿eh? Lo hemos recogido de la prensa internacional. Parece que como los cubanos están apretando, los cubanos, el Papa, Obama, todos apretan para que los conflictos se solucionen, parece que al final Santos se va a poner de acuerdo con la FARC. Y uno de los acuerdos probables que estaría por salir es que se le entrega tierras a cada uno de los guerrilleros para que se conviertan en campesinos. ¿Qué pasó en la última reunión? Fue Gorgo Patel ofrecerles una solución tecnológica. Colombia está en condiciones de llegar al mismo éxito que la Argentina, les dijo. O sea que si la solución es que ustedes tengan tierras, pueden contar con la empresa Gorgo para darles los servicios que necesiten. Rapidísimo el hombre, rapidísimo realmente. Bueno, enterémonos de las cosas que están, de las cosas que se dicen de la Argentina, porque se la vende como que la Argentina es un gran éxito. Y no hay, y aquí no hay cuestiones ideológicas. Gorgo no tiene cuestiones ideológicas. Gorgo viene, es decir, de la FEDES, como tantos otros ricos de la Argentina, viene del Partido Comunista. Cuando abre oficinas en San Petersburgo, que alguna vez fue en Leningrado, él cuando volvió le pregunta y dice, bueno, estoy conmovido porque nunca pensé que iba a volver a San Petersburgo
Y fue muy emocionante para mí volver a abrir mis oficinas en Rusia. Bueno. Se mezclan eras y se mezclan cosas, en una... No es difícil comprenderlo, o sea, una generación que fue revolucionaria o que soñó el socialismo y que de pronto se quedó sin la idea de revolución, se adapta, que es lo que nos ha pasado. La idea, el concepto de revolución desapareció. Y entonces, son dos o tres generaciones que tuvieron que adaptarse al posibilismo. Y son por eso son las cosas que pasan ahora. Estamos en un mundo muy especial, ¿eh? Si la izquierda es Podemos, estamos perdidos, claro. Tiene que ser lo que pasó en Siriza, en Grecia, ¿no? Con Siriza, que también es la izquierda griega. ¿Eh? Llegaron al gobierno prometiendo cancelar la deuda y lo primero que hizo fue... En 24 horas cambiaron y firmaron todo. Gran trastorno psicológico de los griegos que habían esperado, que habían confiado en ellos. Pero bueno, esto se ha repetido muchas veces, ¿no? Porque es una de las situaciones que se dan como consecuencia de este desplome de los fracasos de los años 70 que no hemos sido capaces de revisar, ¿eh? De la paliza que en el mundo dejaron las dictaduras de los años posteriores. Después vino el neoliberalismo, que privatizó todo también, dejó otra paliza, ¿eh? Nosotros además perdimos la guerra de Malvinas. Y bueno, venimos de sucesivas palizas, entonces, claro, cuando nos venden el simulacro y nos dicen que ahora sí estamos mejor y que llegó la hora de la juventud de volver a creer, los pibes se prenden, te pones una camiseta y te sentís patriota. Qué fácil, ¿no? Pero estos tipos se han enriquecido. Nunca la Argentina tuvo tanta megaminería como hoy, nunca tuvo tanta soja como hoy, 35 millones de soja. Con Alfonsín había 1,5 millones. Con Menem llegó a haber 3, 4 millones. Hay 35 millones. A ver si se entiende. Felipe Solá liberó un transgénico. En la última década se liberaron 12, 14. Pero pongámonos contentos porque ahora no le damos la patente. Claro, bueno, claro. Vamos a usarlos, la pillería argentina, vamos a usarlos sin pagarle a Monsanto lo que Monsanto reclama. Lo cagamos a Monsanto. No lo cagamos, estamos usando la tecnología de Monsanto, lo único que no se la pagamos. Bueno. Sobre todo a la salud, a la naturaleza, porque desde ahí arranca el campo. Perdón, antes de responderle a él, bueno, no era que no se le iba a pagar la patente, lo que determina Bursaile, el ministro de Agroindustria, lo que determina es no pagar, pero porque se aplicó mal. Pero ahora viajó el CEO, antes de ayer viajó el CEO de... Ah, vino el CEO internacional de Monsanto a la Argentina. Claro, por supuesto que sí. No, pero... Era mal aplicado porque se lo cobraban a tipos que no estaban usando el transgénico y se lo cobraban igual. El tipo viajó automáticamente, se reunió con Bursaile ayer o antes de ayer y acordaron como que sí, con el derecho de patente se tiene que pagar. Lo que pasa es que están mal aplicados, hay que hacer un retoque. Pero mira que no van a pagar. Claro, porque en realidad el tema, yo creo que uno de los temas que se dan es que la semilla tiene un gen que es el gen RR. ¿No? Y esto es de Monsanto, nadie duda que esto es de Monsanto. Lo que pasa es que Monsanto dice, bueno, si esto está en la semilla, todo es mío. Ahí viene la discusión, ¿no? Entonces, claro, aprovechando este equívoco, la Federación Agraria dice, no, la semilla es de soja, ¿no? Pero en realidad es una semilla mejorada, ¿no? Mejorada. Yo creo que Monsanto en realidad... siempre patentó este gen, nada más. En realidad, esto es todo un tema, porque cuando en el año 96 se aprueba la soja RR, a Monsanto no le interesa patentar la semilla. También de ahí viene el conflicto. Porque Monsanto pretende usar a la Argentina para abrir mercados en el cono sur. Entonces, el negocio en ese momento no era la semilla, sino el glifosato.
o sea, el herbicida que la acompañaba. Porque si es RR, requiere inevitablemente el herbicida. Si no, no tiene sentido. Por eso mucha gente dice, hay que prohibir el herbicida. ¿Y cómo lo vas a prohibir? En realidad, usar esto sin el glifosato sería una locura, no tiene sentido. Para eso usemos la soja convencional. Entonces, el tema era, el negocio estaba en el glifosato, porque en ese momento los chinos no producían glifosato. Ahora el glifosato lo produce hasta YPF, ¿no? Entonces, claro, al entregar esta semilla en la Argentina, ¿qué hacemos los argentinos? Empezamos a propagarla a través de las fronteras a los países vecinos. Pero nos encontramos con que en Brasil, en Río Grande do Sul, el gobernador había dispuesto que Río Grande do Sur, uno de los estados más agrícolas y más ricos de Brasil, era un estado libre de transgénicos. Yo un día leo a Héctor Huergo en Clarín Rural y él se mofaba del gobernador y decía, si todo el mundo sabe que la agricultura de Río Grande do Sul está llena de la soja Maradona. La soja Maradona era la soja argentina, porque decían que no había con qué darle. Entonces le pusieron soja Maradona, pero era la soja RR. Claro, fue tan alevoso todo esto, que Monsanto, en Porto Alegre, tenía una oficina en la cual el que le daba el rótulo de la bolsa de soja argentina, entregaba el rótulo y le entregaban una carga de glifosato como regalo. O sea, entraban las caravanas de camiones con semilla. La gendarmería miraba para otro lado, evidentemente. Cuando de pronto los chinos compraban la soja de Río Grande do Sul como soja convencional, pagándola más cara. Entonces un día los chinos le dicen a Brasil, le dicen, miren, no nos conviene comprar la soja a ustedes, vamos a comprar la soja a la Argentina, porque para comprar la soja transgénica a ustedes, mucho más cara, no tiene sentido. Dice, no, pero la soja nuestra está garantizada que no es transgénica. Los chinos le dicen, miren, hagamos una prueba. Hacen una prueba, más del 50% era transgénica. Entonces se cae todo, se caen los convenios con China. Ahí es donde gana Lula. No, ¿y qué hace el gobernador? Manda a quemar los campos de soja. Queman 3-4 campos. Con un enorme, como tenemos, rechazo de parte de los agricultores. Porque es una intrusión muy fuerte. Más allá de que haya sido justo ir a un tipo y quemarle el campo, toda la región se les pone en contra. Hasta el punto que ahí vienen las elecciones del PT, gana Lula la primera presidencia en todo Chile, en todo Brasil, y siendo toda la conducción del PT de Río Grande, pierden en Río Grande. Y pierden por eso, por la quema de campos, por el conflicto de la soja. Y por la soja argentina, porque la soja entraba de contrabando, entraría por aquí. Supongo que por aquí, no sé qué. Es muy interesante esta historia, las conspiraciones detrás de la realidad, ¿no? Ahora, entonces Lula asume con una ley en Brasil que dice que se prohíben los transgénicos, que no están permitidos. Y se encuentra con que tiene 40 millones de toneladas de soja transgénica. Entonces, ¿qué hace? Saca un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, diciendo que por este año se va a suspender esa ley para poder vender la soja. Pero como gran excepción. Al otro año no tiene 40, tiene 80, se acabó. Levantan la ley y hoy Brasil es uno de los colosos, de los mayores productores de soja transgénica del mundo, más que la Argentina. Pero todo esto ha sido una maniobra de Monsanto, para mí, planeada perfectamente. Y entonces lo importante para ellos fue entregarnos esta semilla. Esta semilla entró como bolsa blanca en Paraguay, contrariando la constitución de Paraguay, porque no estaban permitidos los transgénicos. Chao, ocuparon Paraguay, ahora por supuesto está habilitada. Entraron en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, lo mismo. ¿Se acuerdan en los primeros años del gobierno de Evo, los primeros meses, que hay una especie de golpe de Estado y queda paralizado en un aeropuerto, que le toman el aeropuerto y no podía salir, y pide ayuda a los gobiernos del Mercosur? No sé si se acuerdan ustedes. Era el presidente de Bolivia,
parece muy interesante retomar lo que planteaba Lalo de preguntar la contra y un poco plantear por qué lo de soberanía alimentaria se transforma en la bandera que genera los campesinos, digamos, Día Campesina, quien plantea un poco como política la soberanía alimentaria. O sea, un poco tomar los daños concretos que produce este modelo. Era una cuestión más elemental y un poco las luchas. ¿Por qué tanta lucha contra el modelo? Bueno, a ver, terminamos con esto. Pero, claro, porque ahí en Brasil es cuando nace la consigna. En medio de este conflicto con la soja Maradona, los movimientos campesinos van a levantar la bandera de la soberanía alimentaria, que tiene que ver con la producción de las propias semillas, que no sean transgénicos, que la comida sea sana. Pero estábamos en Bolivia y pasa lo mismo. Hay un golpe de Estado, en las calles de La Paz se ven los videos, la gente más blanca le pega a los mestizos, van manifestaciones con garrotes y le pegan a los indios que encuentran vendiendo en la calle, escenas muy fuertes. Evo pide ayuda y viajan Lula y Cristina a La Paz, a hablar con él, a darle respaldo. Conversan, no se sabe bien qué conversan, pero a partir de esa reunión el proyecto de constitución boliviana que estaba en el referéndum y que se iba a votar y que tenía un punto que decía se prohíben los ejemes, cambia y ese punto desaparece. Y entonces, cosa rara, desaparece el punto que prohibía los ejemes y los racistas dejan de pegarle a los indios, ¿se entiende? Era como acá decimos, pegarle al chancho y averiguar para que aparezca el dueño. Es decir, no era un problema de racismo, estaban pudriendo la cosa. Y el conflicto se supera y Evo no vuelve a tener problemas, entre comillas, ¿no? Entonces, la consigna de soberanía alimentaria es una consigna que va surgiendo de a poco en la medida en que tomamos conciencia frente a estas situaciones espantosas que van viviendo nuestros países porque se va instalando el modelo. El modelo se instala en cada uno de los países. En Chile uno ve lo que son las jaulas de salmón muchas veces transgénico, sobre el mar, donde trabaja gente a pata desnuda sobre las jaulas, echándole alimento balanceado. Se crían por millones, apretados, mueren y se pudren ahí. El hedor es terrible, porque no tienen aire, por la cantidad, y los van sacando de ahí, y bueno, y ese es el salmón que se exporta. Y bueno, y es una commodity como la soja. Y lo mismo está pasando en Bolivia con el litio, ¿no? Que está debajo de los salares y que hay que utilizar todo el agua de los campesinos para sacarlos. Lo que está pasando con el oro en la frontera de Chile y de la Argentina, ¿no? Bueno, todo esto es parte de un extractivismo brutal, que marca un nuevo estado colonial, es decir, una neocolonización de la América del Sur. De otra manera, ¿verdad? Es decir, lo raro es que cuando se produce esta neocolonización de los mercados globales y de China, buena parte de la izquierda, ¿de qué habla? Empieza a hablar de las carabelas de Colón, de que el capitalismo siempre fue igual. Una cosa es raro, ¿no? Es decir, hay mucha gente experta en patear la pelota fuera de la cancha, ¿no? Y constantemente, por eso me parece que ser universitario exige también una mirada crítica para saber cuándo nos están engañando, ¿no? Es decir, volver a la realidad, que es la única verdad, ¿no? Evitar los simulacros, porque el problema de la globalización es muy concreto. Dependemos de los mercados globales, que son los que deciden qué se necesita. ¿Por qué Alfonsín, el primero que empieza a hacer soja, no transgénica, soja convencional, es Alfonsín? Llega la democracia y la dictadura militar le deja a Alfonsín una enorme deuda externa. ¿Qué tiene que pagar? Tiene que pagar los intereses de la deuda. Cada año necesita plata, divisas, no plata, divisas. ¿Y con qué las paga? La Argentina tenía un comercio intenso, pero que mandamos maíz a Egipto y Egipto nos manda no sé qué y mandamos a Nigeria
carne y nos mandan cocos, de los trueques, pero ahí no hay divisas. ¿De dónde vienen las divisas? De Estados Unidos, que no era un mercado argentino, no nos compraba nada. Europa, el único lugar para sacar divisas era Europa. A Europa le vendíamos carne, maíz, trigo, pero Europa empezaba a producir todo eso mejor que nosotros. Cuando triunfa la democracia en la Argentina, Europa lo único que necesita es alimento balanceado o forrajes para sus ganados. Irlanda tiene más y mejor carne que nosotros. ¿Qué necesita? ¿Cómo alimentarlo? Porque ellos, el fenómeno de la niña había alejado los cardúmenes de anchoitas de la costa europea y se habían quedado sin harina de pescado. Además venía el tema de la vaca loca. Necesitaban otro tipo de alimento. Entonces le piden a la Argentina que se produzca soja. Y ahí empezamos a hacer soja. Cuando cae Alfonsín tenemos 1,5 millones de hectáreas de soja convencional que se usaba glifosato ya. Pero el glifosato no se rociaba como ahora. Se mojaba una cuerda y y se pasaba por arriba de la soja. O sea, si la soja llega hasta aquí, el sorgo de Alepo es mucho más alto, entonces se pasaba la soja tensa, mojada, tocaba el sorgo de Alepo y lo liquidaba hasta la raíz. Así era. O sea que se usaba poquísimo. 0,5 litro por hectárea, no sé. Así empezamos. Todo este modelo, es muy importante que sigamos hablando del modelo instalado, porque no hay solamente un management, toda esa cosa empresarial que expresa Grupo Copatel, ¿no? La cosa de los servicios, ¿no? De que hay empresas que te dan servicios, que te resuelven todos los problemas, por supuesto, pero es otro país. Pero además, la lógica es que al animal se lo cría en lo posible de encierro y con alimento balanceado. Lo que hacemos en la ciudad con las mascotas, esto se ha traducido en todo el mundo. Yo estoy convencido que el mayor interés de Cuba por romper el bloqueo norteamericano ha sido para comprarle soja a los Estados Unidos para alimentar sus ganados. Porque yo he estado en Cuba y el bloqueo no existía. Uno veía las camionetas, las 4x4 japonesas, coreanas, por todas partes, los productos. Lo que no había era... no había capacidad de comprar a Estados Unidos. Claro, no podían comprar a Estados Unidos. Ahora, ¿y qué le quieren comprar a Estados Unidos? Y soja. ¿Para qué? Para producir carne en cantidad. Que era el mismo problema de Venezuela. ¿Por qué cuando viene el comandante Chávez se lo lleva a Grupo Copatel? Porque ya no pueden pensar fuera de la producción de carne en escala, ¿entiendes? Porque se impuso esto del país de la cantidad, que decía yo, y de la escala, se le impuso a los líderes también. Y todos piensan en producciones en escala. No piensan en que haya familias rurales en el campo y que haya ferias locales y que todos produzcan variado para los propios y que comercialicen excedentes. No, eso directamente se ha descartado. O sea, nos han ganado la batalla ideológica, la globalización nos impuso sus esquemas. ¿Se entiende? Y uno ve que por aquí, por la dirigencia política, ha pasado Menem, ha pasado Duhalde, ha pasado el Frepaso, y después ha pasado el kirchnerismo, y ahora Macri, y todos tienen las mismas políticas. Incluso pueden compartir el mismo ministro, como en el caso de Lino Garañao. Hay matices, por supuesto, hay matices, sí, hay diferentes formas de relacionarse, claro, por supuesto. Unos usan más cosmética que otros, pero esto no cambia el fondo, la estructura del país, que se mantiene. Entonces, acá hay una dirigencia que varía, lo que no varía es esto. Y acá hay otro núcleo, que dejaba para el último, que para nosotros es el nivel de las legitimaciones. De todos los que van justificando el modelo. O sea, todos los que, esa izquierda que corta calles y levanta la bandera del derecho a la ciudad. Por ejemplo, t-
todos los que piensan que la única manera de vivir en la Argentina es vivir en la ciudad, en un departamento. Bueno, está lleno. El común piensa así. Bueno, son todos cómplices de alguna manera. No se dan cuenta, pero son cómplices de un modelo que se impone no solamente aquí, en África, en Asia. A la gente se la remolina, se la aprieta, se la hacina en las ciudades. Y en las ciudades se le da comida basura y se le dan planes. Planes o otra cosa. En Bolivia le llaman, en Brasil le llamaban la bolsa familia. Es lo mismo. El asistencialismo está planificado, viene en proyectos norteamericanos, se traduce. Entonces, claro, por ejemplo, acá ahora yo veo, acá hubo una serie de instituciones, el caso de la agricultura familiar, bueno, que estaban aquí, evidentemente, ¿no? Que estaban aquí, digamos que no cuestionaban el modelo. O sea, Pérsico en la Biblioteca Nacional una vez le toca hablar y dijo claramente, a ver si yo no me acuerdo exactamente, pero dice, la soja vino para quedarse. Este modelo vino para quedarse, está hablando de la soja. Lo que podemos hacer es irle comiendo los bordes. Ahora es el segundo del ministerio. Si lo digo yo, líder de la manzana de mi pueblo, es una cosa. ¿Eh? ¿Se entiende? Pero lo dice alguien que está en la jerarquía funcionarial muy alta. ¿Qué esperanzas tengo? Evidentemente que me están forreando, que está legitimando el modelo. Porque entonces la agricultura familiar que él propone es una agricultura que complementa, que permite a Grupo Copatel en el exterior decir, en la Argentina hay de todo, hay también pequeños productores que hacen leche, le estamos dando, pero no es cierto, porque esos pequeños productores, sí, son 100.000, son 200.000, son 300.000, ¿cuánta tierra tienen? ¿Tienen el 2%? Elstein tiene 1.000.000 de hectáreas. Es decir, no supera el 2%. Entonces, es joda, se están burlando, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué creen? Alicia Kirchner, que era la ministra de Desarrollo Social, no está más de ministra, por supuesto, porque cambió el gobierno. Si ustedes leen los diarios de Buenos Aires, van a ver que no hay día en que no haya una marcha sobre el ministerio. Yo ni sé cómo se llama la nueva ministra, no tengo idea. Pero todos los días hay marchas de grupos piqueteros de izquierda. Y han tenido entrevistas con ellas. ¿Para qué? Yo digo, para hacer lo que hicieron con Dualde. Yo esto lo dije una vez en una reunión de izquierda, hubo gente que se puso a llorar. Yo dije, lamentablemente ustedes le enseñaron a Dualde el rol del asistencialismo. Que la Argentina de la crisis podía salir dándole migajas a los pobres. Ustedes se lo enseñaron, reclamando planes para los pobres. Y ahora están haciendo lo mismo, lo están educando a Macri. Para que Macri también incorpore el asistencialismo que nunca le interesó. Porque si hay algo que caracteriza a este gobierno es que es descarnado. Que donde hay un problema pone un empresario. Pero hay sectores que le están enseñando a ese empresario, no, pero vos tenés que tener un manejo con los pobres, tenés que aprender. A los pobres tenés que darle algo. No te cuesta nada, volvé a tener una política de subsidios, no cortes el programa de planes. Es más, el plan Argentina Trabaja sigue en manos de la misma gente. Carlos no sé cuánto, es de mi pueblo además, es de Marcos Paz. Sigue a cargo en el plano nacional, 4 meses de este gobierno, él sigue manejando la... O sea, no es solamente Lino Barañao el que ha quedado, ¿no? Es muy interesante, pero ¿por qué? Es muy interesante ver que hay una estructura. Es una estructura que empecemos a analizarla para ver si la podemos cambiar, si la queremos cambiar. Y realmente si podemos cambiarla. ¿Hasta dónde nos va a llevar esto? Entonces, acá hay una serie de legitimaciones, ¿eh? Pero sobre todo está el asistencialismo. Estamos diciendo que el subsidio por hijo es válido, se justifica, pero que el tema es, ¿queremos cambiar el país o no? ¿O queremos mantenerlo y dar el subsidio por hijo para que esa familia no proteste más? ¿Entiendes? Entonces, me parece que hay que dar el subsidio por hijo, pero obligar a que nuestra clase dirigente, los partidos políticos, los sindicatos, empiecen a discutir los temas fundamentales que tienen que ver con la brutal agriculturización de la Argentina.
no solamente con la mega minería, también con los 35 millones de hectáreas de soja que hay. Me parece que este es el... Bueno, me gustaría que cambiemos ideas, pero este era el centro de lo que yo quería expresar. Me parece que nos han acostumbrado a vivir en un país colonizado y hemos aceptado no solamente las máquinas, los vagones chinos, cada día aceptamos algo nuevo, el Burger King, la hamburguesa, ahora tenemos una comida delicada, hamburguesa no sé cuánto, ¿no? Hecha por, ahora con carne natural, todo verso, ¿no? Porque en definitiva que no nos planteamos que queremos volver a ser un país libre, un país con soberanía alimentaria, tener nuestras propias producciones, nuestros propios alimentos, recuperar la familia, tener familias en el campo. Injustamente, y bueno, eso es lo que funciona, digamos, a que sea funcional a estas corporaciones hoy en día, ¿no? Creo que una manera, un modelo así también de surgimiento para volver otra vez a esta familia a las tierras es darle la posibilidad a que tenga un pedazo de tierra donde poder cultivar, ¿no? Está bien. ¿Alguna...? Yo creo que... Y lo que pasa es que, a ver... a las pequeñas familias a volver a un espacio, digamos, dentro de la tierra, ¿no? Para que puedan producir. No quiero contrariarte, ¿no? Pero sí. Preguntémonos si es así. Digamos, mañana decidimos una reforma agraria. Sí. ¿Cuánta gente volvería a la tierra? Claro. ¿Vos crees que volvería gente? Sí, yo entiendo, estoy totalmente de acuerdo. El tema es eso, digamos, ¿cómo? El otro tema. Bueno, hoy sí. Hay un modelo por ahí que se está resurgiendo, que es la permacultura, ¿no? Es tratar de... No, yo comparto, sí, eso lo comparto. No. Pero fíjate otra cosa. Pero hay gente siempre, que, a lo largo de... Jorge, haga la reforma agraria y hay gente que vuelve a la tierra, o va a volver. No, sí, claro. El imperio de la necesidad... No, por supuesto, sí, pero ese... Espera, después hablo de eso, porque yo también, digamos, nosotros estamos en una campaña de volver al campo, sí. Incluso a través de Usucapion, pero me parece que es otro tema. Digamos... Les quiero llevar a la reflexión en esto. La gente del campo en la Argentina, cuando ganó dinero con una cosecha exitosa, ¿qué hizo? Cuando pudo, compró más tierra. Si hay gente de campo aquí, me dirán. Hoy, con el precio, con lo que es la situación inmobiliaria, es imposible. O sea que todo está hecho para que no puedas extenderte, ¿no? Yo creo, estoy convencido que está armado eso. Porque es muy difícil, por ejemplo, en cambio un modelo, claro, porque no importa, claro, vos haces plata incluso como sojero. Cuando te sobra la guita, ¿qué haces? ¿Compras 4x4 o compras departamentos en Córdoba para tus hijos? ¿No? 3, 4 departamentos. Es decir, ¿por qué no compras más tierra? Porque el precio es una locura. Está armado. ¿Cómo volver atrás si en el Parlamento argentino nunca se debatieron estos temas? ¿No? Si la sociedad argentina no lo discute, si la propia gente del campo no lo discute. Yo esto lo expuse una vez en la Universidad de Córdoba, había productores. Y fue cuando la crisis del campo. Y sabe lo que me dijo un tipo, se paró y me dijo, usted tiene razón, pero yo prefiero discutir con Cristina y no con mi acopiador. Porque Cristina se va y el acopiador queda. Entonces, claro, pues yo le dije, ¿por qué pagan las retenciones a la exportación ustedes que son productores? ¿Por qué no reclaman que los pague Cargill? Si retención a la exportación es un derecho a la exportación. ¿Por qué se los hacen pagar? Cuando el acopiador a ustedes les compra la soja o el trigo, les descuenta la retención. Es una barbaridad. ¿Y por qué lo aceptan? Y me dijo, porque yo prefiero pelearlo al gobierno para que me saque la retención y no a Cargill. O sea, ¿estás aceptando el liderazgo? Y sí. Me dijo, yo tengo que vivir. Y yo lo puedo entender al tipo, pero lo que no entiendo es la gente, los jóvenes de la ciudad, que no son capaces de entender que las retenciones no las tiene que pagar el hombre de campo, el sojero, lo que sea, no importa, las tiene que pagar Cargill. ¿Por qué el Estado le da atribución al acopiador a quitarle esa parte
al productor de granos. ¿Comprendes? Que fue la gran estafa de la crisis del campo. Cambiaron las retenciones y había, no sé si 20 o 25 millones de hectáreas ya comprometidas. La diferencia que algunos hicieron fue, se calcula, según la Cámara de Diputados, una comisión que se formó en la Cámara de Diputados de 2.000 millones de dólares, que se los quedaron. Se los quedaron en Turquía y ADM, DM y varios más de los exportadores. Se quedaron con la diferencia. Y todo el mundo se hizo el tonto. Jorge, si Cargill paga la retención del 35%, se la cobra al productor y no hay ley que se lo impida. Claro. Estamos hablando siempre lo mismo. El que tiene el poder es el que decide la vida de la gente y la relación con la naturaleza y todo lo que pueda hacer con los seres humanos que vengan de la barra grande. Revolución. Yo creo que uno de los problemas, aparte de las complicidades, es que la dirigencia. Yo creo que uno de los problemas es que la dirigencia política argentina no entiende. Muchos son cómplices, pero muchos tampoco no entienden esta situación, no la entienden. Jorge, yo te digo, yo. Sí. ¿Qué rol juega la universidad en todo esto? Y la universidad forma, claro, forma profesionales para este modelo, ese es el tema. No forma, tendría que formar. Autónoma. Tendría que formar gente que cuestione este modelo o que lo revise, ¿no? Como ejemplo, la Facultad de Ingenieros Agrónomos de Rosario está atravesada por la manutención de Monsanto. Monsanto la mantiene, le paga absolutamente todo el laboratorio. Cuando se recibe los másteres, lo lleva a que lo haga en Estados Unidos, en una universidad financiada por Monsanto. A los chicos yo les aconsejo que estudien bromatología, que si quieren saber por dónde pasa el mundo, lean El Mundo Según Monsanto. Es la mejor historia real de lo que hoy pasa en el mundo, porque ese es el modelo replicado. Y además tienen que leer Andrés Carrasco, que lamentablemente falleció hace 2 años producto de un cáncer que le dio justamente el estrés por haber descubierto con los alumnos de la facultad que el estudio en los anfibios producía el glifosato en una dosis 1000 veces menor que la que se usa en agricultura, producía malformaciones genéticas, abortos espontáneos y cáncer. Sí, efectos teratológicos. Durante 3 meses en su poder, sin querer y pensando a ver si lo daba a publicidad. Yo lo conocí en ese momento y dijo, dudo si lo quiero hacer conocer, porque va a cambiar mi vida. Y cambió. Porque a partir de ahí fue el enemigo número uno del globo Popatel y de todo. Y lo llevó a la puerta. Andrés Carrasco. A lo largo de su prolífica vida dedicada a denunciar este modelo dominante de la agricultura escalofriana, ¿cómo ha visto con las diferentes charlas que ha dado casi todo el país, cómo ha visto el cambio en la sociedad? ¿Sí ha visto cambio en la sociedad? Me refiero a la sociedad que no es agricultora, no son productores, es que usted se refería a los que viven en la ciudad, que conocen poco, algo, nada de todo esto. Mira, la sociedad argentina se ha sensibilizado mucho acerca del tema de las fumigaciones y de Monsanto. Se ha demonizado mucho a Monsanto. Por ejemplo, los 25 contra Monsanto reúnen miles y miles de chicos jóvenes. Ese es un fenómeno nuevo. Yo no sé hasta dónde se entiende el modelo, ¿no? Pero se ha demonizado, por eso digo, se demonizó a Monsanto, no es poco. Lo que estamos tratando ahora es de entender mejor todo el modelo, ¿no? Porque Monsanto no es el único malo, ¿eh? La otra de las grandes empresas, la gran empresa exportadora argentina es Cargill, que algunos le llaman el gigante invisible, porque siempre trata de pasar inadvertido.
pero cuando... Pero Monsanto arrancó en 1901. Claro. Precursor de no, sin duda. De toda esta cuestión. Pero yo mencioné hoy la visita de Rockefeller a China en el año 71. En esa época, en los años 70, China todavía tenía puertos granarios. O sea, vieron, no sé si recuerdan las pinturas de Quinquela Martín, en que los estibadores iban con una bolsa al hombro, iban a través de una pasarela. Bueno, así eran los puertos de China. ¿Quién los modernizó? Cargill, en esa época. ¿Y con qué dinero? Con el dinero del Banco Mundial. ¿Qué les parece? Y China era absolutamente comunista. Estoy hablando de los años en que muere Mao Zedong. O sea, fíjense cómo actúan con estrategias de 20, 30 años. Entonces uno se pregunta, o sea, que Cargill ya preveía esta China que iba a comprar 100 millones de toneladas de soja. ¿Cómo hizo para preverlo? Preparó los puertos para 30 años después. Increíble. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer el mes que viene. Uno habla con el presidente argentino, no sé si sabrá lo que va a hacer dentro de 2 meses. Así nos va, ¿no? Claro. Bueno, ahora está en plena vigencia el plan Eureka que se acordó en los años 80. O sea, la informática, la robótica, la biotecnología y las comunicaciones. Claro. Que está totalmente asociado con esto. Es decir, ahora estamos viviendo en pleno el plan, claro. No es el tema de su charla, pero está asociado. Sí, claro. Y con el modo en que se planifica el mundo, claro. Sí. De todas maneras, Jorge, algunos de Gualeguaychoca deben saber que la semana pasada estuvo un ingeniero agrónomo que justamente está educado en la cuestión contraria a todo este cernamiento. O sea, en la agricultura orgánica. Y afortunadamente deben saber que en Gualeguaychú hay un proyecto de cultivar 5.000 hectáreas con la cultura justamente de no transgénico, y va a demostrar eso, como ya lo han demostrado muchos estudios, de que se puede producir de otra forma, de que se puede salir de lo agrotóxico. Lo único que, por supuesto, no vamos a recuperar nunca los 10 millones de hectáreas de monte que han montado para hacer la soja. Claro. Que nos ha llevado a la situación actual del cambio climático y todas las cuestiones que están pasando en América del Sur. Una consulta. Vamos a hacer un supuesto de que haya un cambio en una sociedad, puede ser Argentina, Brasil, Bolivia, donde se empiece a imponer otro modelo más amigable con la naturaleza, más, si se quiere, que utilizaban los pueblos originarios, y se impone en una sociedad. Se impone, no, triunfa, es decir, si se extiende. ¿Cómo puede subsistir, teniendo en cuenta que vos describías a ese modelo alternativo, cómo vivimos con lo nuestro y lo que sobra se comercializa? Pero después el resto del mundo sigue globalizado. Es decir, en cuanto a producción, ¿no? Ese país iría a contramano del mundo. ¿Puede subsistir por sí mismo comercializando solamente los sobrantes? ¿No corre el riesgo de que le hagan un bloqueo económico simplemente por no sacar afuera su producto y que termine también asfixiado a sí mismo? Sí se puede. El ejemplo sí. Está en Europa. Europa, el 80% de los países de Europa le han dicho no a los transgénicos y tienen producción orgánica. Y cada vez avanza y avanza. Sí. Pero están protegiendo, por supuesto, los agricultores, los gobiernos protegen a los agricultores chinos. Claro, es, digamos... La medida que están tomando los últimos meses, digamos, tiende a ampliar esta brecha, ¿no?, entre los pequeños y los grandes productores, beneficiando a que estos monopolios sigan, ¿no?, en esa costumbre por ahí de producción así masiva y envenenado, a ver, envenenado, ¿no? Reconozcamos que lo que él dice tiene mucho de verdad, digamos, no es fácil, es un desafío. Pero también es cierto que habría que tener todos los elementos, porque también nosotros manejamos algunos elementos, pero, por ejemplo, vos sabías que los últimos planes de Rusia son de convertirse en la gran potencia productora de alimentos orgánicos para dentro de 30 años. ¿Orgánico? Orgánico, sí.
de alimentos sanos, dicen ellos. O sea, es fuerte. O sea, se nota que lo que viene va a ser un mercado internacional donde va a haber una fuerte competitividad, donde se incorpora el elemento de la calidad. Porque Rusia es uno de los grandes países que están, ¿se entiende? Entonces, a mí me parece que habría elementos. Hay otros países como Nueva Zelanda o Australia donde, donde tienen fuertes mercados orgánicos, ya incluso de exportación. Hay países que han prohibido transgénicos adentro, que han establecido normas. Yo creo que hay situaciones donde apoyarse, ¿no? Y lo que pasa es que necesitaríamos una dirigencia más capaz y más honesta. Yo creo que una de las cuestiones que no sabría cómo obviar es China. Yo he estado en los grandes mercados de desembarco de mercadería china en Madrid y me quedé abrumado, porque es aquello, son ciudades enteras de supermercados, donde hay de todo, pero son pisos y pisos de cosas que se caen donde compran los mayoristas. Y bueno, y eso entra para toda Europa, y entra todo, desde tornos a cepillos de dientes. Aparentemente China está entrando, está bajando su crecimiento anual, ¿no? Está tocando un techo por muchas razones. Pensemos, por ejemplo, en el año 71, cuando llega Rockefeller, claro, aquello para él es un paraíso, porque tiene mano de obra barata, a la que le paga casi con la comida, y tiene agua limpia, aire limpio, y además un país virgen prácticamente para la industria. Ahora tiene cada vez más conflictos sindicales con trabajadores que le exigen más, no mucho, cobran una miseria, pero están exigiendo más, y tiene una contaminación terrible. La industria también necesita agua limpia. Y limpiar el agua contaminada es un costo. Hoy China se le está haciendo cada vez más difícil a las corporaciones transnacionales. Entonces, China está llegando a un techo. Yo creo que podríamos nosotros aprovecharlo, porque, por ejemplo, yo estaba leyendo el otro día un economista, Leiva, que criticaba el acuerdo que hizo el último gobierno nuestro con China, que fue ese pacto terrible, que algunos dicen que es peor que el de Roca Russiman. ¿Por qué? Nos sujetamos totalmente, se llega a un acuerdo con los chinos total, en todos los campos. Pero se comparaba esto con, estaba el material ferroviario incluido. Y por ejemplo, en el caso de Brasil, hacen un acuerdo parecido de material ferroviario, pero Brasil dice entre el 30 y el 45% del material rodante ferroviario va a ser construido en Brasil con tecnología china. Es decir, negociaron, acá no. Acá viene entero el ferrocarril. Es decir, vos podés matizar. Lo que pasa es que necesitas una clase dirigente que se plante. ¿Entendés? Aún en las peores circunstancias vos podés negociar. Negociar un pedazo, algo. Acá no. Si no negociás nada, estamos perdidos. Ahora, ¿cómo lograr una clase dirigente seria, que entienda el tema, que sea responsable, que no se corrompa? Bueno, la sociedad tiene que participar más. Si nosotros entre nosotros decimos, bueno, roban pero hacen, bueno, estamos perdidos. Estamos perdidos. Como un legislador amigo mío que, bueno, le dice al taxista, lléveme al Congreso de la Nación. Y el tipo, uno de Misiones, que era ecologista, no me acuerdo ahora, famoso. Buen tipo, que peleó contra las represas, hace muchos años de esto. Dice, y el taxista me dice, ¿a esa cueva de ladrones lo tengo que llevar? Y me dice, mire, le dice, yo soy diputado, no todos somos iguales. Oh, pero usted es un gil, le dice. Entonces, claro, o ladrón o gil, bueno, es como que uno prefiere ser ladrón, ¿no? A que te tomen por tonto. Bueno, así no, tenemos que cambiar esto. Yo creo que tenemos la dirigencia que de alguna manera nos merecemos por nuestra indiferencia. Tenemos que cambiar esto. Y sale de este mismo lugar, ¿no? Sí. Yo les cuento, yo he visitado muchas universidades en los últimos 3-4 años. La gente mayor se acordará,
había un mito de los sectores medios en todas las universidades que era el MOCASE. El MOCASE santiagueño. Estaba, bueno, era la vanguardia. Era los zapatistas más uno. Ahora del tema no se habla más. Ahora, hace 10 años yo me senté con ellos a discutir, con varias botellas de vino de por medio, que había que bancárselo eso. Y yo le dije, primero, acá hay un gran error. Ustedes no están luchando contra el modelo de la soja. Si la Argentina es esto, la soja se instaló en la zona núcleo y desde la zona núcleo se va extendiendo. Santa Fe, Entre Ríos. Acá hay una, claro, acá hay una competencia cada vez más feroz donde los pequeños están liquidados. Ahora, yo tengo 20 hectáreas, no puedo sobrevivir. Pero mis 20 hectáreas son 20 millones de dólares. Es un fangote de guita. Entonces yo vendo aquí porque ya me ahogan. ¿Y qué hago? Me voy a Santiago del Estero, donde compro 5.000. ¿Se entiende? Desmonto y hago soja. Claro, sí, pero cuando voy a desmontar me encuentro con que hay gente adentro del monte. Nadie me dijo que había campesinos. No hay gente importante, entonces ¿qué hago yo? Le hablo al policía del pueblo y le digo, si te doy unos mangos, vos me los sacás. Y dice, bueno, pero tengo que ir de fin de semana de ropa de civil. Bueno, como quieras. ¿Se entiende? Entonces, entonces, aclaremos la cosa. Entonces acá se da una pelea, acá queman ranchos. Es jodido, yo sé que es jodido. Ahora, aclaremos una cosa, ¿estás luchando contra el modelo o contra la expansión del modelo? Que no es lo mismo. Porque acá los estudiantes de la universidad creen que vos sos el comandante Marcos que está peleándole al régimen. Y vos en realidad estás resistiendo el modo en que se expande el modelo. Y no es lo mismo. Porque los compañeros que luchan con vos o que te toman como bandera, aquí, en la universidad, donde tendrían que estar discutiendo el modelo, están vendiendo la miel del bosque y creen que así se ganan el cielo. ¿Se entiende? Y a los profesores no le discuten nada. Y se forman, como decía Claret, se forman para el sistema. Entonces, esto lo hablamos entre compañeros. Ustedes están legitimando el modelo, hermano. Porque vos estás resistiendo la expansión. Pero tu gente en la UBA y en Rosario venden la miel que ustedes le mandan y hablan de ustedes como si ustedes fueran la maravilla, pero siguen todo el discurso de la izquierda típica, clásica. En los 70, si uno entraba a un aula, donde en la puerta del aula había un cartel grande que decía aula donada por Cargill, no hubiera resistido un día, porque el primer estudiante que llegaba lo sacaba y lo rompía. Hoy día entras a las cátedras y no solamente dice donada por Bungibor o por Monsanto, sino que al fin de curso hay un asado en Cargill y todos los chicos vuelven con gorritos, banderines, camisetas de Cargill. Es decir, no es el mismo país. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas. Las mineras reparten dinero en las universidades. La discusión de las universidades fue si recibían o no recibían. La mayoría Bueno, más comentarios, a ver, opiniones, qué piensan. Nadie dijo, me rompió la cabeza. Cosa rara, ¿eh? Siempre hay un comentario así, pero... ¿Qué posibilidades tenemos nosotros como ciudadanos para poder frenar esta situación? Yo creo que la herramienta por ahí como consumidores es empezar a ser conscientes, ¿no?, con lo que consumimos. La soberanía alimentaria. ¿No? Pelear la mesa de los argentinos, en principio. Apoyar todo lo que sea ocupaciones de tierras para producir, ojo. Porque acá nosotros ya tuvimos varios conflictos con la gente que ocupa, incluso en Jujuy. ¿Te acuerdas? Hubo ocupaciones de tierra donde murió gente en tiroteos con la policía. Y a mí me parece que, claro, después fue tan grande el efecto de estas muertes que esta empresa, ¿cómo se llama? La empresa del... San Martín del Tabacal, creo que era. No sé si era San Martín del Tabacal, uno de los grandes ingenios,
donaron, creo que 200 hectáreas para los que no, las que no tienen viviendas, ¿no? Bueno, nosotros dijimos en ese momento, porque tenemos compañeros ahí en Jujuy que comparten estos criterios de manera general, y en un documento dijimos, si los desocupados están dispuestos a arriesgar su vida para un lote de 8 por 36, mejor sería que nos juguemos para 2 o 3 hectáreas por familia y que podamos tener un caballo, un horno de barro y algunas ovejas. Y un grupo de izquierda que prefería no nombrar salió a decir que nosotros lo que estábamos proponiendo es que la gente se autoexplotara al estilo medieval. Entonces, ojo con la izquierda urbana porque hay que reeducarlos. Hay que reeducarlos porque no entienden nada. Eso es que nos han llenado de soja porque no han terminado de entender qué está pasando. ¿Se entiende? Porque a mucha gente le gusta comer comida chatarra, o no sé, y después mueren de cáncer, y mueren con eczemas, y mueren, y no asocian, igual que cuando empezamos con el tema de las fumigaciones, la gente moría y no asociaba esto con los venenos. Y lo mismo pasa ahora, no se asocia la pérdida de la salud con el modo en que se come y con lo que se come. Entonces hay que alentar mercados de orgánicos, hay que establecer relaciones de intercambio. Yo sé que no es fácil. En Europa la gente de la ciudad se va los fines de semana a los pueblos, porque siempre tienen en los pueblos de los viejos, donde están, y vuelven cargados de cosas, de aceitunas, de aceite, de chorizos. Van al pueblo y se traen, con la excusa de que no, a mí me gusta el queso de mi pueblo. No, estás trayendo comida buena que en la ciudad no encontrás, ¿no? Que se mezcla. El afecto se mezcla con la calidad de la comida. Pero bueno, pero la gente va al pueblo a buscar comida. Y además, mucha gente tiene eso que se llama la agricultura sustentada en la sociedad. O sea, que están en contacto con un productor y lo llaman y dicen, el fin de semana vas a tener huevos, pollo, ¿qué vas a tener? Bueno, no, voy a tener pavo. Bueno, guardame unos pavos y entonces vas de paseo y te volvés con unos pavos y los metes en el freezer. Bueno, todo este modo de ser que algunos practicamos en la Argentina y que es un modo hasta económico, te diría, de vivir, yo creo que hay que aprenderlo, ¿viste? A mí me parece que hay que aprender a vivir así. Cuando un amigo te dice, tengo el árbol de aceitunas lleno, bueno, yo te ayudo a sacarla y juntos la ponemos en salmuera, bueno, y ya tenemos aceitunas para todo el año y somos dos familias que nos conservan. Bueno, es algo. Y mañana otro te dirá, vamos a hacer vino con la uva de mi abuelo. Bueno, y enganchate y sumate, ¿no? Sí, pero hay que crear esta situación, ¿no? Hay que estimularla. A mí me parece que también es una forma de dar pelea. Aparte de la forma política, por supuesto. Yo no, cuando... Nosotros estamos haciendo política, aclarémoslo, estamos haciendo política con esto en el mejor sentido, no partidaria. Pero no obstante, nos parece importante en casa reciclar la basura, en casa tener una huerta, tratar de que los partos sean lo más naturales posible. O sea, y esta es la diferencia con, a lo mejor, con la militancia de otra época, que no había una exigencia en el plano de la ética personal. Y ahora esto no va más. O sea, no podés vender lo que no haces. ¿Se entiende? Uno, tenemos todos la convicción de que lo que hacemos, aunque nadie lo vea, tiene un valor. Me parece que eso está también en la encíclica de Francisco y me parece que es la recuperación de un sentido sagrado de eso. No importa que los demás no sepan que yo separo, que yo separo la basura. Si saben o no saben, no me interesa. Es un problema ético, yo no puedo mezclar el plástico con la cáscara de banana. No, ya no puedo, ¿se entiende? Porque estoy cometiendo una pequeña fechoría. Es decir, ahora, bueno, cada uno se tiene que plantear esto frente al espejo. ¿Cuántas veces dijimos, roban pero hacen, o este roba menos que el otro? ¿Sí? ¿Cuántas veces optamos entre la Coca-Cola y la Pepsi, no? Y el día en que no optemos más, dijo, no, ni Coca ni Pepsi, se acabó. Es decir, no me chantajeé más. Y claro, no es fácil. ¿Eh? No es fácil. Acá hay una chica que quiere hablar.
Que ahí es donde está, por ahí cuando dan a entender este modelo y no levantar banderas sin entenderlo. Creo que se ha transformado mucho en ese entonces. Si uno dice una cosa sin comprender, por ejemplo, esto de tomar tierras, pero ¿con qué fin? ¿Para qué? Plantear eso puede ser algo terrible en esta sociedad. O sea, plantear la duda de por qué o para qué puede ser. O sea, vos estás a favor de que se tome la tierra o estás en contra. No podés plantear estos matices. Entonces, creo que me parece algo súper rescatable de esta charla es esto de que se plantean estos matices, estas diferentes. Estas preguntas. Y bueno, y salir de la hipocresía, de levantar una bandera porque sí y porque es una bandera en la que con ese título vamos a estar todos de acuerdo. Pero bueno, pero en el modo es lo que. Adhiriendo, digamos, a lo que dice ella, es por lo general la primera pregunta después que Jorge termina, sea sobre soberanía alimentaria u otra cosa, es o la tenencia de la tierra, o es el sistema capitalista, o, ¿viste? Siempre lo asociamos allá, nunca a que el problema es la trascendencia nuestra, o recontra fácil la doble conducta. ¿Se entiende? Decir, sí. No hay ninguna posibilidad de transformación al hacer la revolución si fuera esa la palabra, si no la hacemos con nosotros mismos. Sí. Hace el cambio que quieres ver en el mundo, hazlo vos mismo, ¿no? Creo que comienza por ahí, ¿no? Hace el cambio que quieres ver en el mundo, como es el disco. Pero bueno, a veces cuando hay todo un Estado, digamos, siendo, creo yo, cómplice, partícipe de su sustento, digamos, como para poder gestionar, digamos, transando con las corporaciones, es difícil también, ¿no? Porque uno por ahí también, como una pequeña granito de arena en este mundo, te ves como el miedo no se te cae encima a veces, ¿viste? ¿No? Cuando tratas de emprender un camino diferente por ahí. Pero bueno. Sin embargo, yo veo a muchos jóvenes que están tratando de caminar. Claro que sí. Eso es yo creo que a veces hay que transitar estos momentos complejos en donde vemos que la gente se ¿cómo? Está tomando cada vez más seguido. Ya, sí, bueno. Como para generar conciencia, ¿no? De qué nos están metiendo en nuestro cuerpo y en nuestra cabeza, más que nada. Bueno. Para los que se quieran comunicar, tenemos el Facebook del GRR y el otro que se llama Volver a la Tierra, que trata el tema este de la ocupación y de los neorurales. Es un Facebook donde van muchos jóvenes, tratamos de meter todo lo que es tecnología que pueda servir a los neorurales. Desde energías alternativas a recetas de cocina, plantas medicinales, de todo. Y el Facebook del GRR es un Facebook que trata los temas rurales, pero también tiene mucha crítica política, por supuesto. Y bueno, y hay muchas polémicas. Ojalá que siga viéndolas, ¿no? El tema es cómo que no nos agredamos personalmente, sino como suele ocurrir. Todos estos intercambios son bastante, en general, bastante penosos. Uno lo ve incluso en los diarios. Los comentarios siempre son agresivos, insultando al otro. No sabemos debatir y esta es una de las razones por las cuales no llegamos a concretar pensamientos comunes, ¿no? Pero bueno, estamos en eso. Sí. Sí, sin duda. Como esta facultad, en el sentido de provocar por ahí a los jóvenes estudiantes una discusión, cómo nos estamos formando, cómo los docentes los estamos formando y cómo ellos se están formando para un futuro. Por ejemplo, en este momento en esta facultad se está discutiendo el plan de estudio de la carrera de nutrición para su reformulación, se discute todo el plantel. Y a mí me parece que hay un momento oportuno para replantearse cómo se forman, por ejemplo, los nutricionistas. Cómo se formaron desde que nació esta profesión y cuál es el modelo de nutricionista que en realidad se necesitaría. Porque
si empezamos a pensar qué alimentos se necesitan producir y empezamos a demandar otros profesionales de esos alimentos, la cosa no pasa solamente por las escuelas de agronomía, no pasa solamente por estos otros lugares que seguramente son los más frecuentes de la orquesta, Si nosotros demandamos lo que debemos comer, espera que no. Espera. Sé que acá se mencionó a Andrés Carrasco. Se mencionó a Andrés Carrasco, que fue un gran científico argentino, ¿no? Pero hace poco también murió una gran amiga nuestra, otra científica, Mai Wanho. Mai Wanho era anglo-china. Creo que era de Hong Kong, casada con un inglés, vivía en Londres. Una gran batalladora sobre el tema de los transgénicos. Y una vez que vino a la Argentina, nosotros le preguntamos cómo era el tema de los nutricionistas en China. Y nos dijo, no existían. Nunca hubo nutricionistas en China. Ahora los empieza a ver, ahora porque hay obesidad. O sea, nos dimos cuenta. No, yo te entiendo, pero lo que te quería añadir es que necesitamos nutricionistas cuando desequilibramos, cuando nuestras madres o cocineras dejaron de saber, ¿entiendes? De saber cómo era, porque eran todos nutricionistas, no era que no había, todos los chinos eran nutricionistas. Y me contó una a propósito de esto, que sacamos un tema un día en una reunión, y había una compañera médica, y contó que cuando ella tuvo que hacer la cátedra de nutrición en la Facultad de Medicina, tenía que hacer un trabajo práctico. Y bueno, viste, como son, en vez de copiarse, ¿qué hizo? Fue a la madre, que era gallega, y tomó nota de una receta que la madre sabía, porque la abuela, porque... Claro. Le pusieron el mejor promedio. Y la madre, ¿te das cuenta? Y con la receta de la madre, que no dijo que era de la madre, dijo que era de ella, aprobó el examen, ¿no? Fíjate, o sea... Claro, porque estaba incorporado en la cultura. El problema es que nos han roto la cultura y no sabemos ya qué es lo que tenemos que comer. Y entonces ahora es bueno que haya, claro, nutricionistas que nos ayuden. Hay que desaprender todo lo aprendido. La cosa de lo que dice ella de los profesionales, yo creo que es cierto, es una forma de pensar. De todas maneras, esta generación y la próxima que viene no tiene alternativa. O cambia o desaparece. Así es. Cómo poder conservar los alimentos para tener disponibilidad todo el año, o cómo enseñar a alguna práctica culinaria y todo lo demás. Hay pequeñas cosas que podemos ir pensando desde las cátedras para ir haciendo pequeños aportes y para no irnos con esa idea de que no podemos por ahí hacer nada que cambie. Que cambie un poquito la realidad, digamos, aunque sea, digamos, nuestro pequeño aporte a una comunidad, a una familia, a un niño, es de alguna manera cambiar el mundo. Sí, claro. Y por ahí tenemos que irnos, me pasa con esa expectativa, de decir, bueno, nos pasa mucho, miren el trabajo que hay para hacer con la gente que recibe la semilla de nuestra huerta. Hay un montón de gente, la gente no conoce las verduras, no sabe cómo cocinarlas, no sabe cómo preparar, no sabe cómo conservar. Digamos, hay un montón de cosas que todavía están al menos desarticuladas y hay que hacer un pequeño aporte, y eso también hace a la soberanía y hace a todas estas cuestiones que estamos debatiendo. Entonces, por ahí llevarnos en la cabeza de cada una de estas charlas pequeñas acciones que contribuyan a eso. Bueno, espero que ese mensaje que haya llegado, si les parece, terminamos con este...
¿no? Como yo soy maestro de una tarea, para lo que él está diciendo, John Seymour, el horticultor autosuficiente, no sé si lo nombraste acá o en, es lo más fácil, digamos, empezar a investigar con eso y la abuela. Bueno, empezar a hacer esas cosas a partir de un librito que se llama el horticultor autosuficiente, la vida en el campo, es una maravilla, y la abuela. Empezar a preguntar a las abuelas que nos quedan antes que se nos muera el conocimiento. Bueno, muchas gracias.